Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dimarts, avui temps per la política, en aquest espai, en aquest format d'entrevista que fem cada matí. Avui, com dèiem, analitzarem i repassarem l'actualitat política municipal amb José Luis Martín, el portaveu del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Tarragona. Senyor Martín, molt bon dia. Hola, buenos días. Estem realitzant aquest cicle d'entrevistes precisament perquè falta un any per a les properes eleccions municipals. Toca fer, d'alguna manera, un primer balanç del que portem de mandat, 3 anys de mandat, en aquest cas del govern que lidera l'alcalde Pau Ricomà, i en l'últim any en aliança amb Junts per Tarragona i la CUP. Des del Partit Popular, des de les files de l'oposició, vostès quina valoració, quin balanç fan, sobretot d'aquest últim any de govern? Pues la verdad es que un balance muy, muy negativo de la situación en la que se encuentra la ciudad. Era un gobierno que vino a... Decía que iba a ser el gobierno de los mejores, que iba a transformar la ciudad, y hemos visto que su único objetivo realmente del gobierno actual era echar del gobierno municipal anterior al Partido Socialista y al Partido Popular, y hemos visto que en estos 3 años que llevamos ya, pues la verdad es que la ciudad, bueno, yo creo que todo el mundo lo ve, que no ha avanzado y que creemos que se han callado, que no se ha sabido... en resumen, creemos que no se ha hecho nada en estos 3 años, y eso es muy preocupante porque además nos queda todavía un año de parálisis, y si los tarragoneses pues vemos qué es lo que se ha hecho en esta ciudad en estos 3 años, yo creo que todos tendremos la respuesta. Vostès van governar en l'anterior mandat amb el Partit dels Socialistes de Catalunya, amb l'alcalde Ballesteros. Recordem que José Luis Martín va ser el primer tinent d'alcalde fins al 2019. En aquests 3 anys, en què ha canviat, doncs, significativament per vostès la ciutat i, per tant, la gestió política municipal? En los años del gobierno... Sí, des del 2019 en què vostès deixen el govern fins ara, en què ha canviat? Bueno, pues se decía que nosotros en el mandato anterior lo hacíamos muy mal, porque gobernábamos a base de modificativos de crédito. Este gobierno ha sido incapaz de aprobar un presupuesto en el último año, que eso supone el mayor fracaso de un alcalde y de un gobierno municipal que debería llevar consigo la dimisión. Se han hecho cosas, se decía... ¿Alguien se imagina gobernando a la CUP, a Esquerra, con... Lo siento, y el Partido Popular es el único partido popular, es el único partido que siempre ha tenido la presunción de inocencia y la ha respetado. Pero en el actual gobierno, tanto que se quejaban, en la actualidad hay 2 investigados por un procedimiento penal. Y, bueno, aquellos que decían que iban a levantar alfombras del ayuntamiento y iban a entrar levantando, pues al final se han quedado sentados muy cómodamente encima de las alfombras. Es que lo que se decía que se tenía que modificar, estamos en una ciudad sin presupuesto, sin plan de ordenación urbana, sin proyecto ni modelo de ciudad. Ya digo, el único modelo de ciudad era echar al Partido Socialista y al Partido Popular. Entonces, es que la situación es muy preocupante. Nosotros hace un año aproximadamente, hace 8 meses, intentamos dar un paso adelante para intentar hacer una moción de censura. Creíamos que la situación no se podía aguantar. Desde nuestra modesta posición, con 2 concejales, no tuvimos los apoyos suficientes, y vemos que la ciudad pues seguirá un año más pues tal com està. El fil d'això últim que diu, encara creu que és a temps l'oposició de presentar aquesta moció de censura, o tenint en compte que falta un any, ja no cal plantejar-s'ho? No, ara ja no és possible, incluso creo que la ley electoral no sé si lo permite en el último año, pero entonces yo creo que hubo una oportunidad, y sobre todo, ya lo digo, desde la máxima presunción de inocencia que el Partido Popular siempre ha respetado, no entendemos cómo se mantiene un gobierno municipal con 2 investigados en 2 procedimientos penales. Esto, los partidos que forman parte del gobierno municipal, que antes lo criticaban tanto, pues es que yo creo que la ciudad está cansada de que se haga lo contrario de lo que se decía que se iba a hacer. Vostès, com a Partit Popular, com a formació política, han organitzat aquesta passada primavera un cicle, no és el primer any, ja ho han fet altres anys, un cicle que anomenen Tarragona Capital, un cicle de xerrades, de trobades, per parlar de diferents qüestions que per vostès consideren prioritàries. Aquesta primavera han parlat, han analitzat qüestions relacionades amb la seguretat i amb el turisme. Vostès són especialment crítics, no?, en la situació de seguretat ciutadana a Tarragona, i reclamen més recursos de tota mena. Per què?
Bueno, porque creemos que es evidente que los últimos años y los últimos meses han producido en Tarragona situaciones que no se deberían haber producido y que también se apostaba por nosotros desde el Partido Popular apostaríamos por incrementar la plantilla en la Guardia Urbana, pero es verdad que un gobierno municipal que no cree en la seguridad ciudadana, eso es evidente. La CUP en el pleno de mayo votó en contra de un punto del orden del día en el que el gobierno municipal, del que forma parte, quería dotar de más recursos a la Guardia Urbana, y la propia CUP, que forma parte del gobierno municipal, votó en contra. O sea, es que es un gobierno municipal que no cree en la seguridad ciudadana, unos partidos que no creen en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la labor que hacen, con lo cual es evidente que en Tarragona haya una inseguridad ciudadana muy preocupante. Mm-hmm. Necesitan més agents de la Guardia Urbana. ¿Qué necesita més Tarragona en aquest àmbit de seguretat? Yo creo que coordinación con los Mossos d'Esquadra. Yo, si le pregunto a los vecinos de Tarragona cuando ven Mossos d'Esquadra por la calle, pues no sé, yo no los veo. Yo creo que básicamente es aumento del presupuesto en seguridad ciudadana y coordinación con los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana. Yo creo que eso es fundamental. Un altre tema prioritari, abordat en una altra d'aquestes jornades, és el turisme. I en turisme, què creuen que s'ha de fer? Tenint en compte que, per exemple, ara l'alcalde de Tarragona és el president del Patronat Municipal de Turisme i, per tant, sembla que sigui una prioritat de l'actual govern. Bueno, eso es lo que parece. También fue el concejal de Cultura y parecía que iba a ser la prioridad, pero en cuanto pudo se deshizo de la concejalía de Cultura. Nosotros con este ciclo que comentaba que hemos empezado a hacer, pues lo que pretendemos es traer alcaldes de otras ciudades donde funciona en el tema de seguridad ciudadana que hemos comentado anteriormente. Trajimos al alcalde de Salamanca, que es una de las ciudades consideradas más seguras de España, que encabeza el ranking de ciudades con menos delitos, y en el ámbito del turismo en la cultura trajimos al alcalde de Málaga, que ha sabido situarse como una ciudad referente tanto en el ámbito turístico y cultural. Lo que hay que hacer en Tarragona, pues yo creo que Ricomà posiblemente sea el alcalde que acabará con el patronato de turismo, porque lo está vaciando y yo creo que acabará disolviendo el patronato de turismo. Lo está vaciando de competencias, lo está vaciando de dinero. Está dejando un patronato de turismo que únicamente lo que hace es pagar nóminas de los trabajadores sin campañas turísticas. ¿Qué campaña turística se ha hecho ahora para el inicio de la temporada? ¿Qué campañas se han hecho para desestacionalizar el turismo en la ciudad? Pues la verdad es que no se ha hecho nada ni este año ni los años anteriores. En el último pleno también se vació de 340.000 euros el patronato turismo porque se dice que no se sabe en qué gastar. Hombre, pues hay un montón de cosas en qué gastar el dinero en la promoción de una ciudad como Tarragona, que es la única capital patrimonio humanidad de Cataluña, que es una ciudad que tiene bueno, unos recursos y unas posibilidades. Pero ya digo, el señor Ricomà también dijo que la cultura es su prioridad, el turismo es su prioridad, pero creo que pasará a la historia por ser el alcalde que disolvió el patronato de turismo, porque en la actualidad prácticamente no sirve para nada. Diu que s'ha de fer més promoció turística. I quina política turística o quina referència turística ha de ser Tarragona, tenint en compte que, clar, d'atractius turístics en tenen moltes ciutats. En què creu que s'ha d'apostar turísticament com a ciutat? No, básicamente para apostar lo que hay que dotar es de recursos. Uh-huh. Lo que no hay que hacer es quitar los recursos. Si se quitan los recursos económicos del patronato de turismo, es evidente que no se podrá hacer nada, que posiblemente es lo que quiere el gobierno del señor Ricomà, no hacer nada en turismo. Pero nosotros, que ya hemos gobernado, como decía usted anteriormente, en la ciudad, que llevamos la concejalía de turismo, pues lo que hay que hacer es desde campañas de promoción a intentar campañas de promoción turística para atraer visitantes a la ciudad. Nosotros tenemos claro cuál tiene que ser nuestro modelo de ciudad. Tenemos que hacer una ciudad primero atractiva para los vecinos de Tarragona y así atraer al resto, con una unión también entre cultura, turismo, patrimonio, entre todas las áreas que pueden hacer de Tarragona una ciudad atractiva como lo es. Pero como no lo haremos es quitando recursos, quitando promoción y quitando efectivos, quitando recursos humanos del patronato turismo. I Tarragona pot seguir l'exemple de Màlaga? Vostès van convidar l'alcalde de Màlaga precisament en aquestes jornades, un alcalde del Partit Popular. Pot seguir l'exemple de Màlaga, que recordem s'ha basat molt en grans infraestructures culturals, no? En bona part, i ara és un referent turístic a la costa sud d'Espanya?
Se ha basado en grandes infraestructuras, pero también en pequeñas infraestructuras. Se ha basado en, por ejemplo, en Málaga tenía 3 museos y ahora tiene 17 museos. El alcalde el otro día nos decía que no se pueden abrir los museos y los lunes. Pues en Málaga lo que se hace es, se abre un museo el lunes y otro se cierra. Pero cuando alguien va a la ciudad de Málaga, pues siempre hay algo abierto. O sea, creo que Málaga es un buen referente, por eso lo trajimos. También es una ciudad que tenía competidores en la costa de Málaga, como tenemos Tarragona, pero que ha sabido situarse como un referente gracias a inversiones, gracias a... La autoridad tiene un museo Picasso, un museo Thyssen, un museo de San Petersburgo, tiene hasta 17 museos, pues eso ha sabido y ha podido ser posible gracias a una gestión y a una gestión política que se ha hecho desde la ciudad de Málaga, que evidentemente en la ciudad de Tarragona no se ha hecho. Mm-hmm. Han parlat de turisme i de seguretat en aquestes dues primeres jornades del cicle Tarragona Capital. S'ha acabat el cicle? N'hi haurà altres convocatòries del Partit Popular? El ciclo que presentamos se compone de 10 cuestiones capitales que consideramos que son básicas para la ciudad, desde la capacidad sanitaria, hablar de infraestructuras, hablar de colaboración pública-privada en la ciudad, hablar de, bueno, ya hemos hablado de turismo, hablaremos de cultura, de patrimonio, y en la próxima sesión, en la próxima jornada que realizaremos, trataremos el lunes que viene a las 6:30, es una jornada como todas las anteriores abiertas a todos los vecinos de Tarragona, trataremos de que creemos que Tarragona ha de ser una capital en la que haya oportunidades, y para ello traeremos al alcalde de Zaragoza, que ha sabido crear en Zaragoza, pues en la actualidad es uno de los grandes alcaldes de España, creemos, y que ha sabido crear en Zaragoza pues una ciudad de inversiones, una ciudad referente, una ciudad de oportunidades, una ciudad con una política fiscal que lo que ha hecho precisamente también es lo contrario de lo que está haciendo el señor Ricoma aquí. O sea, en Zaragoza lo que se ha hecho es crear un plan de inversión financiera para que las empresas puedan invertir, puedan situarse empresas y emprendedores en la ciudad, pues básicamente bajando los impuestos, bonificando hasta un 95% determinados impuestos, como el IBI. El IBI en Zaragoza, el IBI, se basa de un tipo impositivo que va del 0,4 al 1,10. En Zaragoza está en el 0,4, el tipo más bajo. En Tarragona está en el 0,90, casi el tipo más alto. Se ha bonificado las ordenanzas fiscales, el ICIO, el IAE para las empresas que tienen. Y eso va muy, digamos, en el ADN del Partido Popular, en la rebaja de impuestos, que lo que consigue es atraer inversiones a la ciudad. Si subimos los impuestos, como el señor Ricomar, que en el primer año subió el IBI, la plusvalía, la tasa basura, el agua, pues la verdad es que tanto los ciudadanos como la verdad es que nadie vendrá a invertir en Tarragona, además sin un marco jurídico. Lo que digo yo, si tienes un POUM, se anula, y la gente que viene a invertir pues ve que le cambian las reglas del juego cuando ya ha empezado el partido, pues nadie va a venir aquí. Zaragoza también ha sabido dinamizar y modernizar su administración. Una licencia en Zaragoza prácticamente tarda 3 meses frente a los 15 meses que tarda en Tarragona. Pues de eso se trata, de aprender de ciudades que son referentes en otras qüestions, i això és el que intentamos con este ciclo. Això ho faran el proper dilluns, la tercera, i diu que n'hi ha 10, per tant, encara sí, durant tots els propers mesos aniran fent convocatòries. Però en aquest cas parlaran d'això, de política d'inversions, d'economia, de política fiscal. Li preguntava al principi de l'entrevista pel balanç d'aquests 3 anys de govern Ricomà, ara li pregunto pel balanç intern propi del grup municipal del Partit Popular, perquè recordem que fa a les eleccions del 2019 el PP a Tarragona, podríem dir que va tocar fons perquè només van aconseguir 2 regidors després de resultats molt millors en anteriors convocatòries, i a més venien d'una etapa de govern amb el Partit Socialista, amb l'alcalde Ballesteros. Com analitza vostè, com a portaveu del grup, la feina que han pogut fer, si d'alguna manera s'han pogut i s'han sabut adaptar a aquesta nova situació? Yo creo que en 2019 todos somos conscientes de que las municipales no se votó en clave municipal, y yo creo que en el año que viene será muy diferente, y evidentemente que nuestra ilusión y por lo que lucharemos es por volver al gobierno municipal, y creemos que en el fondo pues hemos hecho una oposición razonable, constructiva, y que también pues hemos intentado
bueno, pues yo diría que prácticamente ser la única oposición que ha tenido el gobierno Rigomà, y no porque, como dicen ellos, es que se vota todo que no, pero es que, por ejemplo, los presupuestos que se dice que se votaron en contra, es que recordemos que los presupuestos ni se llegaron a llevar al Pleno, con lo cual no conocemos cuál era el proyecto del señor Rigomà. Nosotros estamos satisfechos, creemos que hemos hecho que hemos sido posiblemente la única posición que ha tenido el gobierno del señor Rigomà. I aquestes eleccions a l'any que ve, del maig del 2023, vostè es presentarà com a cap de llista? El Partido Popular normalmente escoge los candidatos de todas las capitales de provincia y también de las cuatro capitales de Cataluña, evidentemente, en el último trimestre del año 2022, y tendremos que esperar al último trimestre del 2022 para que todos los candidatos de todas las capitales de provincia del Partido Popular s'anuncien conjuntamente. Ens ha explicat el calendari, cosa que em sembla molt bé, però jo insisteixo, si vostè té la voluntat, recordem que José Luis Martínez, conseller de l'Ajuntament de Tarragona des del 2007, porta 15 anys a l'Ajuntament i, de fet, ha fet tots els papers de l'AUCA, podríem dir, perquè ha estat a l'oposició, però també ha estat al govern i ha estat el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona. Jo insisteixo, vostè vol presentar-se en aquest últim trimestre que diu que és quan escolliran els caps de llista? Yo discrepo con usted, no he hecho todos los papeles de l'AUCA, me falta ser alcalde, que lo he sido alcalde en funciones, pero me faltaría ser alcalde. ¿Y por eso se presentará al propio año? Ya lo digo, estamos pendientes de que el partido lo decida en el último trimestre con el Comité Electoral Nacional, el Comité Electoral de Cataluña, y a partir de ahí que se decidan todos los candidatos de las capitales de provincia. ¿Podría ser que hi hagués algún otro candidato o candidata que es volgués presentar y que, por ejemplo, como Lorena Roldán, ahora está de diputada al Parlamento y es tarragonina, evidentemente? Es que le insisto en lo mismo, que estamos hablando de una cosa que la tenemos que trasladar al último trimestre del año en curso, del 2022. Diu que li falta encara un paper, no? O assumir aquest paper, quan jo li preguntava pel paper de l'AUCA, però és evident que vostè porta 15 anys a l'Ajuntament. Continua perquè no hi ha renovació al partit, perquè no hi ha ningú que el vulgui substituir, perquè vostè té moltes ganes de seguir endavant. Per què? Yo creo que todo el mundo sabe que la política municipal me gusta, me apasiona, y llevo 15 años, posiblemente sea uno de los concejales que mejor conozco la casa por dentro, y eso yo creo que es indudable que con el paso del tiempo se adquiere experiencia. Doncs ja que em diu això de la casa per dins, aquesta casa per dins, que és l'Ajuntament de Tarragona, necessita una profunda transformació? Necesita una transformación en muchos ámbitos, y necesita una transformación que evidentemente el señor Rigomà no lo ha hecho, y creemos que nosotros pues tenemos el mejor proyecto. Lo teníamos en el 2019 y seguimos creyendo que tenemos el mejor proyecto para acabar con esta decadencia del mandato del señor Rigomà. Sí, va ser primer tinent d'alcalde de Josep Félix Ballesteros, es veu de tinent d'alcalde també de Rubén Viñuales? Yo, si me presento, me presentaré a ganar las elecciones. I quina serà la prioritat del Partit Popular d'ara fins a les properes eleccions? És a dir, en aquest últim any de mandat, en què volen centrar el missatge del Partit Popular des de l'Ajuntament de Tarragona? Pues a recuperar la ilusión en esta ciudad. Creemos que en los últimos tres años la ciudad de Tarragona ha perdido la ilusión, y insisto que nosotros tenemos un proyecto basado básicamente en la dinamización de la ciudad comercialmente, turísticamente, en la renovación del espacio público, que creemos que es básico tener una ciudad agradable. Cuando hablábamos de estas ciudades, Málaga, Salamanca, tiene una ciudad agradable para sus propios vecinos, lo que le hace agradable para que la gente venga. Pero en la ciudad de Tarragona, en los últimos tres años, pensemos todos en alguna obra pública que se haya hecho, que haya transformado, en algo que se haya hecho en la ciudad de Tarragona. Y luego, también, otro punto importante que tenemos nosotros será la bajada de los impuestos, que ya la propusimos en el 2019 y que la propondremos en las próximas elecciones. Creemos que en Tarragona, que tiene, por ejemplo, el IBI más alto, uno de los IBI más altos de España, también ha subido la zona azul, el señor Rigomà, convirtiéndola en la más cara de España, pues nosotros lo que propondremos es una rebaja de la presión fiscal, porque creemos que con ciudades como Zaragoza lo que se puede hacer es atraer inversiones y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Política fiscal, millora de l'espai públic, de l'espai urbà, dinamització comercial, turística, en matèria de patrimoni, aquests serien els eixos. I per acabar li pregunto, Tarragona necessita algun altre projecte, algun altre equipament de dimensions grans de cara al futur? O és millor reservar-se per la política
més petita, entre cometes. Yo no soy partidario de proyectos faraónicos. Lo que sí que sería partidario es de que la Generalitat, básicamente, acabe de invertir en Tarragona lo que nos debe, ¿no? Yo hace poco leía que en Barcelona se había inaugurado una biblioteca de 3.000 metros cuadrados con una inversión por parte de la Generalitat de 12 millones de euros. Pues yo quiero eso. Yo quiero una ciudad judicial, que la última que se inauguró fue en Tortosa. Siempre nos pasan por encima. Y yo quiero un hospital pues del siglo XXI, no del siglo XX, por decirlo. Ahora se ha anunciado una reforma de 6 millones de euros, que me parece fantástica, pero un hospital, pues la inversión son 180 millones. Salamanca nos explicaba que habían hecho un hospital de 230 millones. Pues yo lo que quiero es que la Generalitat salde la deuda que tiene con Tarragona de una vez. Mm-hmm. Doncs amb aquest missatge ens quedem, en aquest repàs a l'actualitat política que avui hem fet amb el portaveu del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Tarragona, José Luis Martín, just a un any de les properes eleccions municipals. Senyor Martín, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació i que vagi molt bé. Muchas gracias a vosotros. Gràcies a José Luis Martín, com dèiem, el líder municipal del Partit Popular a Tarragona. Avui ha estat el convidat del programa, el convidat del Bon Dia Tarragona.